está aquí Fabio La Mole Moli. Yo lo vi de lejos con la gorra al revés. De lejos me lo puse venir. De lejos te vi venir. De lejos te por el trote. Trote. Si no ibas a tener la gorra, ¿cómo tendrás el loco trote? Ah, bueno. Yo lo vi de lejos y como la gorra le estira un poquito, digo, se ha hecho algo en la cara. No. Sí, se ha hecho un lift. A ver, no, después lo vi de cerca, no. Está lo mismo. Me se miró. Y ya que me di cuenta la gorra, ¿sabes? Pregúntame por qué, no sé por qué mierda. Claro, uno no sabe si se te achicó la gorra o se te agrandó la oreja. No, se agrandó la oreja. No, la gorra de la chica se agrandó. ¿Por qué no te gustó lo que dije Messi? ¿De qué? ¿Al Messi? No. O sea, tus palabras me fueron muy... A mí lo que no me gusta, lo único que no me gusta es que me lo quería que mejor que Maradona ahora. No, yo no dije eso. No, ya sé. Yo te digo el comentario que tiene en la calle. No, yo digo, lo estaban criticando. Entonces, ¿qué hasta ahora no lo ha igualado. No. Hasta ahora bueno, pero no. Claro, porque no digan que... Bueno, hoy día está es el mejor jugador hoy en día, está malo. Pero que no digan... El mejor jugador del mundo. Sí. Está bien. Pero que no... Yo tampoco diría el mejor jugador del mundo. Tampoco lo diría. Para mí es mucho el mejor jugador del mundo. Hoy en día es mucho. Porque para ser el mejor jugador del mundo tendría que haber hecho lo que hizo Maradona. Maradona y Bolo jugaba acá y jugaba. Jugaba ahí y jugaba. Jugaba en la selección y jugaba. Messi en la selección últimamente... Pues chica, hasta que no te lo demuestre... Hasta que no me lo demuestre, no aguardo. Comparto con vos que es buen jugador. Lo estaban criticando porque hacía tres partidos que no hacía como le hizo. Tampoco un jugador no se critica porque no era gol. Hay que verlo. Es lo mismo que si te van a criticar a vos porque has perdido alguna pelea. Bueno, perdiste con Clico, una de casualidad. Es porque tuvo suerte Clico. Claro, por eso se salvó. ¿Alguna vez peleaste con el Patón Basile? Nunca. No, nunca. No, con me agarraron un presidente de la calle. ¿Por qué la Mole nunca peleó con el Patón? Porque no quiere pelear el Patón Basile. No. ¿Y nunca porque el Patón Basile no quiere pelear con la Mole. Ah, ¿el Patón no quiere pelear con vos? Él fue campeón latino, campeón latino y fue latín. Yo les mandé el desafío y nunca me lo aceptaron. Después Alberto Gómez vino porque yo fui campeón argentino, sí. Quería pelear por título argentino. Y yo le dije, Gómez, yo no te puedo firmar un contrato porque yo sé que el Patón no quiere pelear conmigo. Entonces yo tengo el teléfono del Patón y llámalo. Entonces Gómez lo llama, estábamos en el sur, y lo llamo al Patón y lo hablo yo. Le digo, Patón, ¿vos querés pelear conmigo? Le dije, sí, ¿para qué vos firmas un contrato del pedo? No, amigo, yo no quiero pelear, ¿cómo viste, Gómez? Entonces Gómez fue cuando se enojó con él, que volteó la pelea que tenía por su americano con Johan. ¿Te acuerdas? Sí. No, él no quiere pelear conmigo. ¿Amigo tuyo, Patón? Es muy amigo mío, sí. Muy amigo mío, pero bueno, ella arriba por los títulos. Sí. Sea amigo antes y después. No es que me hace eso, caga el otro amigo, nunca se sabe, ¿viste? Sí. Pero bueno, él no claro, por eso, pelear. Lo mismo que pasó. Y ahora tengo de claro, estaba. El carnicero un tipo me vio a mí. Tenía miedo. Claro. Después. Bueno, y después de eso. ¿Viste cuando yo fui a pelear con Clico, boludo? Estaban todas las prensas encima de la Mole Mole, boludo. Sí. Hasta achaban ahí en la falda yo. Sí. En serio, bueno, estaba, porque yo me había entrenado muy bien la verdad. Sí, estaba bien preparado. Y era la mandíbula de acero, el hombre, sí. el titán de las Pampas, como el otro boxeador de años. Que lo, claro. El toro salvaje de las Pampas. El toro salvaje de las Pampas, ¿viste? Claro. La oreja de hierro. ¿Te acordás? Bueno, yo era la mandíbula de hierro. ¿Te acordás de salir los hierros? La mandíbula de hierro. Perdí por nocao, y ya cuando me iba de acá para allá, estaba el aeropuerto lleno. Sí. De las casas en una colada de auto, de lo que era. Me hicieron chocar el primer round. Todos se dieron vuelta en la molla, así de panada, así de el boceo. No había cayó, ni los perros. Y cuando vine acá, estaba la niña sola para apoyar, boludo, en un coche. No había nadie, culiao. ¿Viste lo que es, no? Me dio la cosa y salí de ahí para las casas. Digo, en las casas no había alguien. Digo, no había nadie en las casas, boludo. Ni los chicos, ni los chicos estaban, porque ese tiempo estaba el macho y me decía, ¿a qué va, infeliz? Me decía el macho del chingo. No, mira, así es, así. Eso por ahí, digo. Bueno, ¿qué trae la revista, Fabio? Vamos por la revista, gente, ¿querés? Disculpame, porque la revelación que hizo acá el miércoles pasado trascendió en todo el país. No, en todo el país. Lo escuché en todos los medios del comentario. Está separado. De que Fabio la separado. ¿Has arreglado o no? No. Sigue todo mal. Lo lindo que sigue, viste, que ahora están comiendo la comida que se. Bueno, ya aflojó un poco la negra. La negra no quiere aflojar. No, que yo le dije, te voy a tirar el mantel a la mierda. Yo, claro. Entonces, dicen, antes que me rompa las cosas, el culé juguete, claro. Yo le dije, veo una comida distinta, agarro el mantel en la punta y le hago así. Saco el mantel. Guarda que no sea sopa, Fabio, que se tenga que... Todo tiene que comer lo mismo. Todo tiene que comer, no lo que yo quiera. Me han agarrado vieja en la calle. Sí. Pero me han tratado de que se tome un poco. ¿Te han insultado a la mujer? Me han insultado a la vieja. Un día estaba parado en el bar, salgo de las casas, me bajo en el bar, cuando no había nadie.
y me veía una vieja y me llamaba a grito. Le dije, yo me da vuelta para ti, no es a mí. Calculaba yo, no, si es a vos, pelotú, a vos, te digo, mole. Ya me empezó, ¿cómo te vas a separar por una cosa de esa? Dice la vieja, yo a mis hijos también los he creado como los he creado vos, pero la cosa ha cambiado. ¿Qué va a cambiar? Le digo, usted se equivoca, ya lo pusimos a discutir con la vieja. Mire cómo discutíamos en el barco la vieja. A mí, le dije, a mi nieto le puedo hacer eso. ¿Y por qué se lo hacen los nietos, no se los hizo los hijos? Claro. O sea, hay cosas que yo no las comparto. O sea, si decidimos comer tallarines, vamos a comer todos tallarines. Y no, no es lo que vos quieras, sino el menú que haya negra. No es lo que vos quieras, sino el menú que haya negra. Yo le explico a todas las viejas que me han puteado, que les mando un beso grande a todas, yo también las quiero. Esa vieja hija de... No, pero vos explicás que la que elige... Yo le explicaba que son 25 años de que estamos nosotros viviendo con la negra. Y nosotros siempre los hemos levantado en la mañana temprano a tomar mate. Yo les explico, porque la vieja no entiende que yo soy el malo, no soy el malo de la película. Siempre ha habido, entre nosotros decimos, ¿qué vamos a comer, Dianera? ¿Qué decís, Nera, vos? Claro. ¿Viene para comerse un guiso de arroz? Dale, vamos a comer guiso de arroz. Ese fue el planteo que yo hicimos con la negra. Pero ¿por qué el otro no quiere comer guiso de arroz y que se le dice aparte? Que vaya al Interplaza si quiere comer la carne. Es que lo que es un sistema, la carne. Esa voz de Levi, eso que... Delivery. Esto no es así. Sí, no, tiene razón la mole. ¿Y ahora qué está haciendo la negra? ¿Sí? No, bueno, ahora... ¿Cómo está la relación? Se me anda botilla. ¿Pero qué está cocinando? Ahora sí, no. Pero por ejemplo, estos días, ¿qué hizo? ¿Una comida igual para No, porque cuando le dije... Bueno, pero cuando se sienta a comer, ¿no hay diálogo en la mesa? No hablan. No hablan. ¿Y por qué están enojados? Comen, y bueno, el chanchito come, por ahí te come. La palomita no sabe qué es lo que es y come la palabra. Bueno, los otros están comiendo y me miran con una cara de orto, boludo. Así, boludo, con la cara de orto me mira. ¿Y la negri? Y ayer sirve un guiso. No, la negra de ella, si le tiene que hacer comida distinta a todos. No, pero la negra te habla en la mesa. Poco. Lo necesario. Y ahí hicimos un guiso de aso. Alcánzame la sal. Hicimos un guiso de aso. No, yo no pido nada tampoco, ¿no? No pido nada. No, estoy abotinado yo. No estoy abotinado. Mira, para que yo me levante y busque el agua. Faltaba el agua en la mesa. Y yo digo, falta el agua. Y me van a buscar el agua. No, ni la pedí, me levanté solo, fui a buscar el agua. No, estoy abotinado. Hice un guiso de aso. Sí. Y el que sienta lo mismo, el macho, ¿viste? Como me quieren... Chusear. No, me quieren toria, ¿viste? Y me dice, ¿por qué le pone el pollo el Julia West y a mí no me pone pollo? Y sé, tenés pollo, macho. Eso digo. Pero a mí me ponen la pechuga, a vos te ponen la pata. ¿Qué sos vos? Qué complicado. Bueno, son. Dame la pechuga, toma la pata. Come la culia, vos. A todas. No te dejé un hueso, hijo de puta, en la cosa. Y no, un desastre. Claro, yo ahora me río. Sí. Pero es que viví esos momentos malos. Son crisis, es una crisis. Está atravesando una crisis. No, pero guarda que no me pasó crisis de esta laga. A esta es muy dura. Es dura esta laga. Es muy dura. Este dura larga, porque... Claro, larga. No, y ya se crían los chicos. Y cuando los chicos son chicos no tienen derecho de opinar. Y dicen, come ahí y comen. Sí. Claro. Ahora todos opinan. Ahora son grandes. Están todos contra ti. Entonces, yo, a mí me dolería decirle, como me supo decir mi papá cuando tenía 16 años, no te gusta, mándate a mudar la mierda a la puta que te salió. Y me fui, y me tuve que ir de la casa porque no me gustaba, y me echaron. Sí. Y me da lástima decirle a mí, si no te gusta la puta que te salió, mándate a mudar la mierda, me da lástima decirle. Y si se me va, me muero. Claro, por eso. Entonces, cabrón, tiene que aguantar. Me la tengo que aguantar, porque si se va, soy capaz que muere y hacerle costeta todos los días. Claro, no, es difícil. Estamos pasando un momento difícil. Veamos la revista, gente. La gente que... Le dice Predice. Predice.